aprenda alemán. Aprenda alemán, papá. Estamos ubicados en Colombia. Colombia es un país en Sudamérica. Estamos en el departamento del Quindío. Quindío es uno de los departamentos más pequeños de Colombia y hace parte del eje cafetero colombiano. En este momento estamos en Calarcá, es la segunda ciudad del Quindío, y más específicamente estamos en la finca Besarabia. Esta, pues mi abuela fue la que heredó la finca de mi bisabuelo, y desde ahí pues ya somos cuatro generaciones de solo mujeres. Yo digo que es un matriarcado, que significa gobierno de mujeres, porque bueno, de ahí mi abuela tuvo dos hijas y mi mamá tuvo dos hijas, entonces pues siempre han sido mujeres. Solamente mi tía tuvo un hombre, entonces, y pues no ha estado nunca en el tema de la finca, así que pues sí, somos mujeres, y yo ya tengo una hija, entonces seguimos siendo mujeres al frente de estas fincas, y pues manejándolas con todo el esmero para que siempre estén produciendo café, siempre estén los cafetales en sus óptimas condiciones, y asimismo pues nosotros también lograr las mejores cosechas. Mi nombre es Heriberto Coy, vengo de Génova, Quindío. Yo ordeno los trabajos y consigo la gente, el que me trabajó bien, el que no me lo aguanté, al sábado lo saco y yo le pago y ya, se fue. Sí. Si me queda tiempito, también me meto a hacerle y ahí va uno dándole. ¿Te ayudas tú? Ah, bueno. Sí. Con café llevo trabajando desde que nací. He estado en finca cafetera. Sí. Entonces a eso le aprendí a papá todo eso. Todo lo que es familia, hemos trabajado es en fincas. Sé harto. Sí, las recolectadas, desde que los siembro, sé cada cuánto hay que abonarlo, echarle el abonito, y ahí va para arriba. Gracias.
Bienvenidos. Muchas gracias. A la India. Gracias. La India es un corregimiento, como decir, una vereda, un caserío de Finlandia. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el café. El café llegó a Colombia en 1730. Llegó a Colombia el café. Pero ahora estamos en lo que llamamos la cuarta revolución del café, que es lo de los cafés especiales, certificados, que tienen un mejor valor en el mercado. Son cafés donde el proceso, desde la semilla certificada hasta la taza, se cuida mucho. Por ejemplo, nosotros cogemos los granos solamente maduros, bien maduros. El mismo día se les quita la cáscara con una máquina. Eso en Colombia se llama beneficiar el café, quitar la cáscara. Y eso se deja fermentando según la altura sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar, fermentamos 14 horas. Cuando vaya a llover, cerramos, vea. Porque no se puede dejar mojar el café, porque pierde sabor. Se seca al sol, y después de seco seleccionamos. Si algún grano está malo, quitamos, seleccionamos. Después se trilla, o sea, se le quita la segunda cáscara. Ese café seco se llama pergamino, café pergamino. Y en una máquina se quita la cáscara y se exporta es la semilla. La semilla sin cáscara es la que se exporta. Sebas, ahorita sube con eso. Bueno, vamos al sufrimiento. No, no, hágale rápido, que hoy es sábado. No, porque él necesita mandar esto filmadito, ya, con calma. No lo escoja mucho. ¿Oyó? Mire la hora ya. No, él necesita saber todo el proceso. ¿Oyó? No, ya, mucho. Y si necesita más tiempo, le revuelco y le revuelco. Ay, y le... hombre. Ay, hombre. Quien lo manda, mijo, a traérmelo, lo haces con calma. Si el rascar tus ojos simpática. Bueno, ahora miramos en la finca, miramos el proceso. Han descubierto que el café es excelente en varios aspectos. Por ejemplo, ayuda a la digestión. Cuando usted come mucho y se toma un café, la digestión está muy bien. Sí. El café limpia el hígado, previene cirrosis y cáncer de hígado. El café desinflama el colon. El café ayuda a que circule mejor la sangre. En el cerebro y en todo el cuerpo. Y en las personas mayores ayuda a recuperar la memoria. Tomar 2 o 3 tazas al día de buen café ayuda a recuperar la memoria. En Brasil, 25 millones de niños están tomando café con leche a la media mañana, café con leche a la media tarde,
con un pan integral, con frutos secos, pues maní, con pasas, y tienen muy desarrollada la inteligencia y el hemisferio derecho de la creatividad muy desarrollado. Son muy inteligentes, muy atentos, muy analíticos por el café. El café comienza a dar los primeros frutos rojos a los 2 años, a 2 years, pero la grande producción de un árbol, la primera gran producción es a los 3 años, que está todo, desde las ramas de arriba hasta las ramas de abajo con café, es a los 3 años, poquito, poquito, a los 2. Y dicen los investigadores que el café ayuda a prolongar la vida, porque lo mantiene uno contento. Cuando usted toma café, se siente despierto, contento, le gusta charlar, conversar, echar chistes, y eso ayuda a que la vida se alargue un poco. Porque la gente que vive muy triste, muy amargada, muy pesimista, esas personas acortan la vida, tienen menos vida. Sí. Y el que está alegre como usted, y que canta, y que echa chistes, y que baila salsa, y dura más. Pero no, ya me dio miedo. Vengamos, ¿no? ¿Qué pasa? Se apaga y a los 40 segundos, cuando ya ha bajado un poco la temperatura, le adicionamos el café. Esperando que asiente, porque como no lo vamos a colar, entonces para que no nos queden muchas partículas en la taza, dejamos que se asiente. Okay. Es básicamente es esperar que se asiente. Apagar, ya se mezcló la panela con el agua. Apagamos, esperamos un... Es aroma dulce, es aroma. Si es café fresco, pues obviamente, como en todo, nos va a dar cremita. Mira que tenemos cremita aquí encima. ¡Honey! ¡Ah, lo pillé! ¡Pilladito, mijito! No, así nomás. El primero me lo tomo yo. El primero que es el sale con más repetición. Preferimos, gusta mucho más el café. Se acaba el sol. Ya lo tiene. No, no está allá. Yo aquí el café que tengo es Caturro y variedad Castillo. Un Castillo que hay que no le da arroya. Entonces tengo de esas dos, Castillo y Caturro. Como el café que tengo acá, que es Caturro, muchos no lo tienen, es por los gastos, porque es un café muy gastoso, porque usted lo tiene que cada 45 días estarlo fumigando, que para la roya todo tiro, porque si no, la cosecha se pierde. Ese café es muy bueno, porque carga mucho, pero si usted cada 45 días, 40 días, usted no, y eso es caro, usted no fumiga, se perdió, ahí ya no queda nada. La roya por ahí en... Usted la medio la ve que salen las pústulas y no se le pone pilas, en 8 días quedan que usted entra y sale amarillo de eso.
como ir a entrar a una ladrillera, usted está tierra, así queda uno todo. Él mismo se acabó, queda paloteado el café. Entonces usted ya lo sigue viendo ahí en el palo, pero verde, palmado y no madura. Eso es lo que tiene el catur. Y el castillo es muy recomendado por el comité, pero es un palo muy vidrioso. Ese palo es muy vidrioso, el castillo. Insecto que se llama broca. Uh-huh. Él se mete por la parte de arriba del grano. ¿Sí ves que es? Sí, lo veo. Un huequito chiquitico. Y ahí él se va entrando. Uh-huh. Se va entrando y se va comiendo el café por dentro. Y es un cucarroncito chiquitico. Y se llama broca. Ya se lo comió. O sea que este grano se pierde, le aplican insecticida y se ha subido hasta el 20 o el 40% de infestación. O sea, que una cosecha se pierde la mitad por ese animalito. Listo, véala aquí. Esta es la chapola. Esta es la que crece en el germinador. Cuando está así este tamaño, se saca del germinador y se pone en una bolsa plástica, se hace un huequito, se siembra hasta ahí y eso se llama almácigo. Y hay almácigos donde hay 1,000,000 de estas plantas. Esta ya está de trasplantar. A los 9 meses este árbol se lleva al cafetal. Es muy común en estas zonas encontrar guaduales. Los guaduales son pues una variedad, una especie, no sé, de bambú. Crecen sobre todo en donde hay fuentes de agua, donde hay algunos riachuelos pequeños y nos ayudan mucho a conservar el agua y pues es propicio para la fauna, pues que todos los animales puedan vivir ahí, encontrar agua, alimento, refugio. Para nosotros son muy importantes, nos ayudan a mantener la fauna de los cafetales y utilizan los guaduales como un refugio, un resguardo y ahí pueden sobrevivir.
No, sobre las guaduas es por el nacimiento de agua que tengo ahí. Aquí tengo un nacimiento y allí arriba tengo otro. De ahí me sale agua muy buena, sino por el verano sí se me secó. Pero ahí vuelve otra vez a repuntar ahora el agua. Para los animales, claro, ahí mantiene mucha clase de animales como gurres, batines, y pues las culebras son muy pocos. Yo eso no las veo, yo no las encuentro. Aquí no tenemos culebras. Y los pajaritos, pues eso sí mantienen para ahí para acá. Este lo hicieron, lo sacó para conmemoración de los 2 años de General Electric. Es que, bueno, pues ojalá no llueva, si no llueve yo no tengo ningún problema. Precio de castigo con entrega, con un beso que lo deja, con amor que lo engañó. Con vacío ya de amar y de hablar, la traición. Si yo fui al corazón, el corazón que di. Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. No es posible que a tu sol. Mira, Mike. Y esos discos están codificados acá. Por ejemplo, si uno quiere intérpretes, ¿sí? Para canciones. Amigo. Una canción, por ejemplo, cualquiera. Aquí está, por ejemplo, Cenizas al Viento, está El Día que me quieras, está, ¿sí? Por orden alfabético. Y allí están. Aquí está, por ejemplo, este es también tu brazo expreso. AS23, entonces uno busca aquí. AS23. Pero aquí está. AS23 sería. 27, 24, 24. Este. Aquí está AS23. Este que encontramos aquí. AS23. Aquí, AS23. AS23 es. Amanecí. Amanecí me asusta aquí, está escrito por el día. Aquí la encuentro por orden alfabético. Y aquí, ritmo. Por colores. Por ejemplo, encuentro aquí, por ejemplo, de los años 60, bailables, clásicas, colombianas. Sí. Música vieja, romántica, bueno. Sí, porque les caen las plumas. Sí. Aquí hay café, pero de la mitad hacia arriba.
Hola, ¿cómo vas? Dani, dame la mano. ¡Vamos, Camilo! Ah, bien, por aquí. ¡Vamos, vamos! Quédate quieto porque tienes para mí para estar con los chicos cochinos. ¡Ay, mira ese pájaro, mira! Ah, los tres. Aquí no tengo ni moco en el plátano, ni en el café, tampoco, no la mantengo al día. Broca me sale cero, aquí no sale nada de broca, sale bueno, bueno. No estoy seguro si están en el piso. ¿O será ese que está allá? No. Debe estar un pasito. ¿Este? Mira. Bueno, gracias. Para ustedes. Bueno. Es muy dulce. Uh-huh. Es un limón, pero es dulce. Y la limonada es amarilla. Aquí es a mero manual la recolección aquí en todo Colombia. Toda manual. Sí, no hay nada hasta ahora de máquinas, no. Lo normal aquí que no sean cosecha, mantengo 10, 12 haciendo varias labores, que se ve que sacarlo, que tengo que estar deshojando el plátano, que tengo que el café estarlo plateando, abonándole, mucha, 10, 12 trabajadores casi estables. Mantengo. No, papaya. Ah, papaya. Papaya. ¿Y quién está haciendo la finca? Sí. ¿De la finca? No, de allá, de una finca allá. Pero eso era el café antes, ¿cierto? Ah, café. Mira, no. Mira, papá. Bueno, sonría después. Ya me sonreí. Pero está callado ahí. De este tiempo ya. En Colombia utilizamos mucho el plátano como cultivo alterno del café. Dentro de la misma finca se hacen 5 surcos de café y 2 surcos de banano, y de esa manera pues nosotros obtenemos un ingreso más constante de dinero, porque pues el plátano se puede cosechar cada 15 días, pues el café tiene una cosecha al año, entonces logramos esa
como ayudan el flujo de caja con el plátano. Y pues la ventaja es que en el suelo se comporta muy bien esta mezcla de estas dos plantas, porque no consumen los mismos nutrientes, se ayudan entre sí como a balancear un poco la tierra. Entonces es una muy buena práctica que nosotros tenemos. De todas formas, pues no toda la finca necesita tener plátano, sino que tenemos más que todo café, y en algunos lotes sí utilizamos el cultivo del plátano, dos surcos cada cinco. ¿Qué son? No entendí. Café sobremaduro. Que ya se secó. Okay. Ya pasó tanto que se pusieron. Hay que seleccionarlo mucho. Y un olor. Es
sí. característico y no huele ni a fermento, ni a vinagre, no, es un olor característico del café pergamino seco, pero no huele ni a veneno, ni huele a fertilizante, muy neutral. Este café debió salir hoy. No hay que amarrar nada. También le tocó un poquito, ¿no? Dale. Bueno, chicos, los que se quieran ir atrás, si no llueve, se quedan sentados ahí. Mariana, me la mete. Mariana, venga. También usted me responde por ella. Extra supremo exceso, extra supremo corriente, uno más pequeñito como este se llama Europa, y otro más pequeñito como este se llama UGQ, usually good quality, usualmente de buena calidad. Algunos países como Canadá prefieren este. Europa y Estados Unidos prefieren esto. Y los asiáticos prefieren esto. Y algunos países prefieren así, mezclado, así. No, el café de aquí de Colombia es muy bueno, pero no lo ayudan los precios. Eso es lo único. Y pues los otros países dan un café que me cuentan, no he estado, como el de el Brasil. Es de por ahí estaban trayendo para mezclar por aquí también. Entonces por eso también a veces le dañan la producción aquí a Colombia. Pues muy bueno, pero no nos ayudan son los precios. Pero sí es una calidad de café.
De eso sí, tomo harto. Harto, harto tomo porque yo sudo mucho. Porque como le toca a uno revolar o a veces voltear, entonces me gusta mucho tomar diarios café frío. A mí me gusta el café, pero frío, caliente no. Que yo como mantengo... Entonces a mí me dan mi tazada fría y esa me la tomo así. Yo sí tomo harto café. Eso me mantengo al día ahí. Café. Yo soy la nieta de la dueña de la finca. Ella ya pues aprendió todo de su papá, de cómo cultivar el café, y a medida que en la época de mi abuelo pues no habían plagas, era muy poco lo que tenían que fertilizar el café, la tierra estaba nueva y pues las condiciones climáticas eran muy diferentes. Y pues a medida que fue pasando el tiempo pues se vieron en la necesidad de empezar a usar agroquímicos y mantener la finca de todas formas viva y produciendo. Y esa es la manera como ella conoce manejar su finca. Es una buena manera, simplemente que pues uno viene, yo pues estudié ingeniería ambiental y conocí un poco de qué es un cultivo orgánico o qué es un cultivo biológico, cómo se puede manejar con menos agroquímicos. Y pues mi idea es llegar y implementar todos esos conocimientos que yo traigo y tratar de transmitírselos a mi abuela. Pues hay que tratar de equilibrar un poco entre la innovación y la tradición y pues llegar paso a paso, ir mejorando procesos, incluso haciendo pruebas de, bueno, cuál es la diferencia entre seleccionar solamente los granos más maduros contra probar un café y tostarlo, que fue la mezcla de lo que siempre se recoge, qué pasa ahí, o qué pasa, por ejemplo, si con los granos que son amarillos, que maduran de color amarillo, contra un café que madura de color rojo, y bueno, empezar a hacer esos experimentos. Pero aún creo que pues para sacar un café de sabor premium, algo de un único origen, cosas como esto, pues sí hay que tener mucho más cuidado con la recolección, pues empezando por ahí. Entonces, pues sí, la idea es tener un lote y empezar a manejarlo de una manera un poco más amigable con el medio ambiente, tener un poco más de detalle en los procesos, tal vez si pudiéramos pagar un poco más a los recolectores para que tuvieran un poco más de cuidado recogiendo los granos más maduros. Y esa pues es como la idea, empezar desde algo pequeño y tal vez de muy buenos resultados y poderlo extender al resto de la finca.
Vea, mi amiga, vea. Ha 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 ha!